Walter. ¿Qué, Fena? Te hago esta pregunta. Yo me voy. ¿Vos sos amigo de este jugador estrella que está teniendo Boca? Daniel con Osvaldo. Perdón de la palabra. ¿De Daniel Osvaldo? Precisamente. ¿Sos amigo? ¿Y sos amigo de Pettinato también? Sí. Él quiere ser, amigo tuyo. Pettinato dijo que se quiere morir porque yo le hice una nota a él. Ay, no sé. Y decime, ¿y está enterado de esto? ¿Que está en Waver? Sí. ¿Está enterado? ¿Y vos también? No, porque si está enterado Waver, ya me quedo tranquilo. Vamos a ver la nota, Walter. Mejor acá, por favor. No sé, si hay sorpresa, no sé nada. A ver. Fena, mirá a dónde venimos. La escuela número 4 de Frode. Y vamos a ver si hay pelotos de carrera y jugadores de fútbol. Y va a haber sorpresa. Bueno, Franco, seguime. ¿Qué tal? Un gusto que hayan venido acá a este día tan lindo de poder realizar con el Turismo Nacional, con pilotos, con deportistas, poder hacer una acción solidaria de pintar el colegio Benjamín Zorrilla del barrio de Bajo Flores. Aquí vinimos a esta escuela porque este año el Turismo Nacional empezó una campaña que se llama El TN Pinta Bien y se trata de darle una mano a las escuelas más necesitadas para poder pintarlas y colaborar en todo lo que pueda la categoría para con toda esa gente. De hecho, se hizo antes de la primera carrera, que fue el 15 de febrero en una escuela de La Plata. La segunda fue el 8 de marzo y se hizo en una escuela de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. La tercera, vamos lejos de acá, vamos a Río Gallegos, pero decidimos hacerlo acá en una escuela de Capital Federal. Antes que nada, ponete la remera y ayúdanos a pintar. ¿Puede ser? ¿Todo? Sí. Ah, todo, de repente. Para otra persona. No, que. Son hermosas. Hermosas, nada. Walter, lo va a ver tu novia. ¿Qué va a pasar? Nada. ¿Tenés novia? Le mandamos un beso a la novia de Walter. Andrea. ¿Cómo se llama? Andrea. Andrea, te mandamos un beso. Vamos a poner un poquito de enduido, sí. Para así no queda muy dura. Dale. La pasamos para el tachito este. Dale. Y nos ponemos a pintar. Dale. ¿Querés? Dale. Y hoy estamos acá en la escuela número 4 del Bajo Flores, donde vamos a ayudar a pintarla varios de los pilotos que tiene la categoría, el Turismo Nacional. Y bueno, en una acción muy linda de la categoría, donde no solo tenemos la posibilidad de compartir un tiempo con los chicos que vienen a estudiar, sino también de ayudar y, bueno, dar una mano pintándola. ¿Así que dijiste que juegas al fútbol? Jugaba al fútbol, sí. No, ahora no. Ahora ya me retiré y me puse a correr en auto. Corro en auto, jugué al fútbol. Mi hermano hizo lo mismo, mi papá hizo lo mismo. ¿Qué más querés que te cuente? Él es el hermano. Claro, todo lo que no sea trabajo lo hacemos. Vos mucha nota, pero no pintás nada, ¿eh? ¿No? Vení a pintar un poquito. Tengo el teléfono. Dame. Allá, anda, usa el mismo tacho que perdí. El mismo tacho. Pintar un poco al también. Y pinta bien. Yo soy el papá de Lautaro, la fundación nuestra es Fundación Lautaro Te Necesita. Lautaro hace 3 años se le detectó una enfermedad que se llama leucodistrofia metacromática. Las leucodistrofias es una enfermedad degenerativa, es evolutiva, no tiene cura, afecta a niños sobre todo. Lautaro, mi hijo, padece una leucodistrofia. Hace 3 años le fue diagnosticado. De ahí salimos a hacer una campaña nacional y juntamos $1,000,000 en 3 meses.
en ese momento conocimos al Turismo Nacional y ahí empezamos a tener una amistad. Siguieron la campaña del Auti, siguieron el tratamiento del Auti y bueno, ahí empezamos con el Turismo Nacional a hacer acciones en conjunto. ¿Y vos, a qué venís? ¿A pintar? Sí, no soy muy experto, pero bueno, vamos a intentar pintar un poquito, a ayudar como hacen todos, así que a eso, para eso estamos. ¿Es cierto que vos corres carrera de autos? Yo corro carreras de autos en el Turismo Nacional con la marca Ford, así que nada, algo que nos gusta hacer mucho desde muy chiquito, lo disfrutamos mucho y bueno, gracias a eso también podemos estar acá dando una mano y ayudando a los colegios. ¿Vos para qué lo haces? Yo lo hago básicamente para colaborar y ayudar, digamos. No fue una iniciativa mía personal, es una iniciativa de la categoría en la que corro yo. Yo todavía no empecé, veo que hay algún colega ya metiendo mano. Así que bueno, ahora a dejarme de paviar y hablar y a empezar a hacer algo. Yo soy directora de esta escuela y cuando le dieron el diagnóstico nos dijeron que un trasplante de médula podía detener su enfermedad. Entonces mi escuela me ayudó mucho. Por eso nosotros quisimos volver a la escuela y demostrar que estamos agradecidos, que queremos a la escuela, la estamos pintando y también demostrar que todos juntos podemos lograr un cambio, que el cambio está en uno, está aquí y está ahora. ¿Querés ir al auto del TN? ¡Sí! Dale, vamos. ¡Vamos! ¡Listo, dale! Entonces, Walter, mirá, sí, vamos sí. A hacer una cosa. Primero, vamos a pedirle permiso a la categoría, sí. Vamos a ir al Autódromo de Buenos Aires. Dale. Y ahí te voy a llevar una vueltita en el auto este de Turismo Nacional. Dale. Primero yo te llevo a vos. Dale. Después vos me llevas a mí. Listo, dale, dale. Bueno, pero empezamos despacito. Despacito. ¿Y después? Fuerte. Ah, y no tiene batería. No tiene batería. Ah, a ver, pisa el freno. A ver, capaz que está diciendo. Ah, el embrague. Pisa el embrague, el otro, ese, al fondo. Ahora sí. Lo pusimos en marcha. En marcha. Acelerásele un poquito. Buena, listo, listo, yo te lo pagamos, bien ahí. Vos, ¿cómo haces para hacer un gol? ¿Cómo hago para hacer un gol? Un gol. No es fácil hacer un gol, se tienen que dar muchas... Tengo mucha suerte en realidad. Esa es la realidad. Y esto, así como es, ¿verdad? Grande, Walter. ¿Te gusta esa? Sí. Gracias. Y vos, ahora cuando haces un gol tenés que festejar así también. Dale, ¿yo podía jugar al lado tuyo? Claramente. Me harías hacer más goles de lo que hago. Vos, ¿cómo te sentís? Yo por mi colegio no hice nada jamás. Por mi colegio. Cuando era chico. Ahora me di cuenta que podés hacer por otros colegios por los cuales ya vos no te importa porque ya terminaste el colegio. Ahora sí no me importa. Igual lo hubiese hecho por mi colegio. Lo hubiese hecho. Porque el director me hubiese visto que soy solidario en mi colegio y me hubiesen aprobado antes. O me hubiesen sacado amonestaciones. Me hubiesen dicho, se portó bien Petinato. ¿Ves? Ahora pienso que podría haber terminado el colegio mucho antes. La última. Ok. Daniel Ovalo. Yo no quiero que te vayas con vos. Por mí lo que sea. Dios quiera me pueda quedar. Ojalá. Ok. Ojalá. Un día te invito al entrenamiento a que vengas a jugar conmigo. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. ¡Bueno! ¡Suerte! ¡Te banco! Hasta acá llegamos. Seguimos pintando más escuelas. Hoy tuve con Ovalo, con Petinato. Y la próxima, la nota lo hago en la pista en el Autódromo. Chao, Fena. Muy bueno, Walter. No. Que perdón. ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo visiones, ¿no? Perdón. Para. Tengo el coche mal. Te fuiste en un momento y yo dije, ¿qué fue al baño este? ¿Qué? No. Tengo el auto ahí, tengo que quemar las gomas. No, pero ¿cómo el auto? Y sacaste el casco que no se te entiende nada. Sacaste el casco. Todo así. Sacaste el casco. I wish I
¡Ah, es Meteoro! Es increíble. ¡Ah, te están esperando! ¡Sí! ¡Anda, anda, anda! Anda. Ya. Avisá cualquier cosita que sí, necesites. Sí, sí. Es increíble, es la escudería Cristán Wauer esta, la tenemos. Se fue directamente. Vamos, vamos a ver a la doctora Cotiñola. Pero muy buenos días, amigos, ¿cómo les va a todos ustedes? Qué genio, Walter, ¿eh? Ya no le quedan rubros por los que explorar. Pero yo tengo uno solo y procuro hacerlo bien para que todos ustedes puedan encontrar alguna solución a tantos problemas que nos da la discapacidad. Para eso, ¿quién? Ni más ni menos que nuestro Dire pone al aire tu consulta. Buenos días, doctora Silvina. Soy Beatriz, voluntaria desde hace más de 14 años en un hogar de tercera edad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Veo habitualmente el deterioro cronológico que sufren los residentes, la carencia y ausencia de sus familiares. Mi consulta es la siguiente. ¿Qué puedo hacer para ayudar a estos abuelitos? ¿Dónde debiera recurrir para denunciar estas realidades? Infinitas gracias. Buenísimo lo que vamos a hablar. Realmente, Beatriz, primero me saco el sombrero. Hay gente que todavía quiere ayudar al otro y de eso se trata, ¿no? Pero cuando tenemos este tipo de contingencias donde hay abusos, donde hay violencia, donde hay maltrato, donde hay abandono de personas de la tercera edad, los abuelos, ni más ni menos. La ley dice que a partir de los 60 años una persona forma parte de ese grupo etario de la tercera edad. Y si usted, Beatriz, tiene ganas de seguir ayudándolos y hacer algo por ellos, yo le invito a que se acerque hacia un organismo que funciona aquí, por supuesto, dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Subsecretaría de la Tercera Edad, que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Y allí va a poder canalizar efectivamente todo este tipo de denuncias y ellos, como autoridad competente, van a tener que tomar las acciones que correspondan. Por un lado, suspendiendo al personal que no cumple la función adecuada. Por un lado, clausurando el establecimiento, aunque sea obviamente de propiedad gubernamental, que sea un hogar de ancianos que pertenezca al gobierno de la ciudad. Sea cual fuere la circunstancia, hay que denunciar, amigos. Si no, esto no se va a revertir nunca. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires, yo me tomé el trabajo de averiguarle la dirección, es en la calle Garay 789, allí por el barrio de Constitución. Acérquese y que seguramente va a poder tener algún tipo de ayuda para que estos abuelitos tengan una mejor calidad de vida. Pero no se vayan, porque vamos a seguir con el mejor. Y yo les voy a explicar por qué después es el mejor. Con Fena. Uy, qué intriga, continuará. Andás a ver lo que va a decir, ¿no, la doctora? ¿Cómo va, Juli? ¿Bien? Bien. ¿Tu primer día de asistente, bien? Sí. ¿Estás bien? Sí. Bueno, me alegro mucho. Profesora, veo que se está sofisticando la construcción de los títeres. Estamos ya en una cosa... Es el sistema, igual en esta oportunidad estamos haciendo el sistema que venimos practicando, que son las botellas, ¿se acuerdan? Acá, miran, vamos a hacer esto. Sí, pero veo varillas más grandes. Bueno, varillas de nivel. Telas sofisticadas. Porque ahora ya... Es otro mundo, otra cosa. Nuevo, el rincón está todo renovado. Miren mi vestuario, estoy renovada también. No, sí, sí, la veo muy renovada. Mire sí. Sí, la veo muy renovada. El make-up. Hizo un refresh. Un refresh. Sí. Exactamente. Muy bien, ¿eh? Bueno, miren. ¿Se acuerdan que trabajábamos con botellas? Entonces, la botella cortada, media. Sí. Palito adentro. Y ahora están haciendo esto, va a ser un príncipe. Ah. Un extranjero, no, en realidad. Vos, no, sé. Walter, no. Un príncipe, pará, dijo. Príncipe. Este ya es. Pues un corredor, notero. Jugador. Así que, bueno, cantante. Ellos van a ser el príncipe, por allá van a ser la protagonista. India. Este viene siendo el novio de la protagonista. El amor prohibido. Sabía, el amor prohibido. Ya sabía yo. Bueno, muy bien. Bien. Y allá estamos haciendo, acá estamos haciendo un cacique. Melina está haciendo unas trenzas. Okay. Es un trabajo en equipo. Trabajo grupal. Bueno, ¿ustedes saben qué deben hacer si la quieren contratar a la doctora Cotiñola? Sí, mire, si el señor director pone acá abajo los datos de la doctora, ¿la va a poner? Ahí está, mire. Ahí está. Si la quieren contratar para conferencias, para asesoramiento, empresas o privados, ahí tienen los datos para contratar a la doctora. Vámonos a un corte y enseguida volvemos con más títeres de la profesora Mórtola.